Tenemos una propuesta a las 8 de la noche del día domingo, que es compartir el especial de Ignacio Guido Montoya Carlotto con su septeto, con invitados. Hay entrevista también, fuimos parte de ella. Y están allí Liliana Herrero, El Negro Aguirre, Luna Monti, Juan Quintero. Imperdible, 8 de la noche del domingo. ¿Qué puede esperar la gente, el público, de lo que va a ver en este show? Va a haber, digamos, una música que tiene que ver con una línea que no es mía, sino que es una música que está instaurada dentro de una línea del folclore más moderno, más contemporáneo, con, digamos, un poco destacada con los invitados que tenemos, que canta Liliana Herrera, unas canciones, Juan y Luna, Juan Quintero y Luna Monti, y además va a cantar Carlos Aguirre. Entonces esos también son los que marcan el rumbo estético de un montón de gente, y yo me incluyo. Así que, bueno, muy feliz de poder contar con estos invitados, más del grupo, somos unos amigos que hace mucho venimos tocando. La búsqueda de la belleza estética es una cierta búsqueda de verdad, porque aparte no es una búsqueda a cualquier precio, sino es una búsqueda con mucho tiempo, con mucho amor, así que es lo que representa para mí la búsqueda de la verdad de alguna manera. ¿Qué diferencia lo que es un contenido de lo que es una forma? Tal cual, sí, tal cual, porque la búsqueda hace que las formas se transgredan y los contenidos sean cada vez más profundos. La vista cansada, de ver a lo oscuro.